Sí, bueno, buenos días. La verdad que bienvenido Mateo, Jorge. La verdad que para nosotros es una alegría recibirlos, no solo por Estación Ciencia y lo que significa Estación Ciencia, sino que ustedes me han escuchado hablar desde hace mucho tiempo, ¿no?, de esta campaña, lo que significa la tecnología para el distrito de Adolfo González Chávez, que siempre planteé que el desarrollo de esta región debía estar básicamente en los desarrollos tecnológicos. Y bueno, justamente yo digo que es la persona que nos tenía que visitar a nuestro distrito, porque tienen a cargo la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, con los cuales nosotros no solo es idea trabajar ahora, sino que cuando Carlos González, tu papá, era intendente de este distrito en el año 97-98, firmamos un convenio a propuesta nuestra con cuatro municipios, Tres Arroyos, San Cayetano y Benito Juárez, para que la SIC hiciera los medicamentos para nuestros hospitales. Nosotros comprábamos los insumos y la SIC hacía esos medicamentos. Bueno, ahora en nuestra gestión la SIC nos está haciendo el estudio de luminosidad, porque nos veíamos avasallados con todos los proveedores de luces LED y demás, que todas eran las mejores. Entonces fuimos a nuestra Comisión de Investigación Científica que tiene la provincia y que tanto trabaja, para decirnos, aconséjenos, asesórenos. Ustedes saben que tenemos el programa de telemedicina, que hemos firmado un convenio con la Universidad de La Plata, que nos cuesta ponerlo en marcha porque justamente los problemas que tenemos es de conectividad. Así que, bueno, con estos temas y muchos más que hoy los vamos a aburrir. Aparte, bueno, lógicamente el trabajo de Natalia en lograr de que Estación Ciencia venga a nuestro distrito, creemos que va a ser una jornada de trabajo muy provechosa para González Chávez y la región. Un ministerio con mucho trabajo, por lo que dice el intendente, digamos, ¿tiene el requerimiento de varios intendentes en distintos aspectos? Sí, realmente, sí, de todos, y realmente es una experiencia muy, muy linda. Es la primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires que la provincia tiene un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue una decisión política institucional trascendente, reparadora, de la gobernadora María Eugenia Vidal, y para mí fue un honor que ella me confiriera esa responsabilidad. Yo tenía el área de Ciencia y Tecnología y también la Comisión de Investigación Científica, que estaba dentro del Ministerio de Producción, pero la decisión, en línea con la decisión del Presidente de la Nación cuando ratifica la política científica tecnológica y confirma al Ministro Barañao, cosa que sorprendió a muchos, no a nosotros, esa decisión de estar en línea con lo que nos planteaba precisamente el Intendente. Digamos, toda la ciencia, toda la tecnología, todo el conocimiento, toda la posibilidad de innovación, digamos, que esta provincia tiene, el capital humano que tiene. Recién hablábamos con el intendente de lo que es la dotación de recursos naturales, de servicios ecosistémicos y demás, digamos, este potencial que le da a nuestra provincia y a nuestro país un posicionamiento como potencia agroindustrial y agroalimentaria. Es una base, importante, trascendente. Pero el futuro está en la ciencia, en el conocimiento, por supuesto en la educación, que es necesaria desde el arranque para después poder proyectarnos al mundo. Las posibilidades son extraordinarias, así que sí, muy contentos. La Comisión de Investigación Científica ha iniciado una nueva etapa, he renovado el directorio en los últimos dos meses, el ingeniero Pablo Romanazzi, uno de los máximos referentes provinciales y nacionales en materia de hidrología, ingeniero hidráulico, realmente en un momento como este en la provincia es el nuevo presidente. Estamos trabajando con todas las universidades, trabajamos con el Ministerio de Nación, con el ministro Barañao y su equipo, con el CONICET, con el INTA, con el INTI, con el INIDEP, o sea, con todas las unidades de ciencia y tecnología de la provincia. Hay un capital humano extraordinario y posibilidades extraordinarias. Y cuando hay un intendente como este, que comprende, que entiende y que pondera el valor del conocimiento y tiene propuestas y proyectos tan importantes como él ya me ha comentado en otras oportunidades y que vamos a repasar, seguramente vamos a construir una agenda a futuro. Y bueno, y esta llegada a disfrutar de Estación Ciencia con Mateo Niro, que es el inspirador de todo esto,
alguien que Mateo también ha trabajado mucho en esto. Mateo es el coautor de los libros de Facundo Manes, digamos, así que él más que nadie sabe qué es este tema del conocimiento del capital humano, del valor del cerebro, digamos, y bueno, algo nos va a contar Mateo también, es un lujo para mí tenerlo de subsecretario. Bueno, justo, Estación Ciencia, recién hicimos un recorridito y los chicos están muy entusiasmados, que esto también tal vez es difícil enganchar a los chicos con algo, que lo entiendan, que los entusiasme, que los, bueno, en un futuro tal vez les decida su vida. La idea de Estación Ciencia es que se ponga en valor la experiencia y la aventura del conocimiento a través justamente del trabajo que hace cada uno de los científicos en el propio Estación Ciencia. La idea es que experimenten, que jueguen al conocimiento y que jueguen de una manera interdisciplinaria también, cómo se construye el conocimiento. Si ustedes ven, cada una de las personas que están llevando adelante las actividades son personas que el día anterior o el día posterior están en Estación Ciencia, están en los laboratorios, por lo cual que sean los chicos que interactúen con los investigadores, con los científicos, hace que la novedad sea posible. La idea es que los chicos, grandes, adolescentes y adultos entendamos que la ciencia es transformadora, que el conocimiento es transformador de uno, pero también de la comunidad. Y bueno, justamente el trabajo, una buena educación desde la base, lograr esto para que después los chicos vayan aprendiendo otras cosas, le vayan interesando, es decir, una buena calidad de vida hace que los chicos también después logren, es decir, que sus cerebros estén bien. Sí, eso es fundamental. El cerebro, el conocimiento es fundamental para cualquier transformación. Recién veníamos conversando justamente con el intendente la posibilidad y la potencialidad que tiene distritos como González Chávez. Está fundamentalmente en la cabeza de los chicos que están acá, en los adultos, en cada una de las personas que trabajan, que se están formando, por lo cual invertir en ese capital es lo más importante que podemos hacer como comunidad y es lo que fundamentalmente nos va a dar bienestar en el presente y en el futuro.